Buenas. Bueno, eres la protagonista ahora de nuestro siguiente reportaje. Cuéntame un poquito, ¿dónde estamos? Estamos en Castrillo de la Reina, un pueblecito de Burgos. Ahora mismo estamos en la Cueva de Ra, un bar-restaurante que abrimos hace 7 años. Y hace un año, Margarita, cuando dejó su negocio, pues nos enseñó a hacer lo que ella durante 75 años ha hecho. Luego vamos a verlo y luego vamos a hablar de la famosa Casa Eugenia, ¿no? En el que estuvimos el día que cerró. Pero claro, aquí todo el mundo viene a Castillo la Reina, pues se paraba a tomar la cecina. El reportaje de hoy queremos ver cómo una chica insultantemente joven pues quiere vivir en un pueblo y primero monta un bar. Luego el restaurante. Y ahora es también, entre comillas, fábrica de embutidos. ¿Cómo te metes en todo esto siendo tan joven, Raquel? Lo primero, porque me gusta mi pueblo, quiero a mi pueblo, y si montaba un negocio quería que sería aquí. Sé que los pueblos cada día van a menos, pero bueno, yo he apostado por ello. Empezamos con el bar-restaurante, fuimos tirando, las cosas van un poco flojeando y salió la oportunidad. Como yo quiero seguir en el pueblo, tengo que sacar este restaurante, quiero vivir aquí, pues cogimos Casa Eugenia, nos ayudaron y lo cogimos porque queremos seguir aquí. ¿Qué es lo que haces? Cuéntame. Pues hacemos jamones, lomos, cecinas, pancetas, chorizos. Exactamente, sí. Todo lo que hacía Casa Eugenia. Exacto. Margarita en este caso, Margarita, ¿no? Y su marido. Y Apolo. ¿Qué tal la receta? ¿Os ha costado mucho llegar a que sea lo más parecido posible e incluso me han dicho que algún producto has mejorado? No ha sido difícil porque nos han ayudado mucho, nos lo han hecho fácil ellos, han estado durante muchos meses a nuestro lado, siguen estando a nuestro lado. A cualquier duda, a cualquier pregunta que tengamos, ahí están, ayudándonos. Y bueno, pues ellos nos lo han hecho fácil. ¿Hay que trabajarlo? Sí, pero nos lo han hecho fácil. Claro, si llevar un restaurante es duro, supongo yo, Raquel, que además de esto, tener que hacer tú misma, porque eres tú la que curas y haces todo esto, ¿cuánto tiempo tienes libre ahora? Bueno, es tema de organización. Al final te organizas y sacas tiempo. Miriam me está ayudando. Entonces, bueno, pues en el bar Miriam me quita horas que yo puedo estar abajo y bueno, es organizarse. ¿Cada si cuánto? ¿Te organizas bien? ¿Todas las semanas haces embutido? Todas las semanas. Oh, ¿y varias veces en alguna semana? No. ¿Una vez? Una vez a la semana. Si vienen temporadas fuertes igual metes 2 veces, pero bueno, una vez a la semana. Más ¿el menos. Secreto sigue siendo la cecina? Es decir, ¿el mejor producto que tenía Margarita sigue siendo la cecina? Sigue siendo la cecina. ¿Cómo te ha mimado ella? ¿Cómo te ha enseñado? Me ha enseñado pues con mucho cariño, la verdad, con mucha paciencia y a base de estar pues ahí con nosotros, tiempo. Aniceto sobre todo, pasando ahí muchas horas conmigo, frío y bueno, pero muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un profesor estupendísimo y fenomenal, me ha enseñado bien. Este es pues un caso. Tratar la carne con cariño y ya está. Y este es un caso cosas. Muy bonito, ¿no? De que los mayores nos ayuden a los jóvenes y que los jóvenes nos quedemos a vivir en los pueblos, ya que es súper difícil y las administraciones no lo ponen nada fácil, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. No lo ponen fácil, luego para llevar la vida en familia y con críos y demás, pues ya te lo ponen un poquito más difícil. Hay varias carencias, pero bueno. ¿Pero es un caso que se puede vivir del pueblo? Se puede vivir del pueblo. ¿Con trabajo? Con trabajo, claro, claro. ¿Has innovado ya? ¿O todavía no quieres arriesgarte a hacer tu propio, no sé, yo qué sé? No, de momento no. De momento, a ver, con el embutido llevamos 1 año. Yo creo que las cosas hay que hacerlas pasito a pasito. Hay que aprender mucho. Yo he aprendido mucho con Margarita, Polo, Aniceto, pero creo que tengo que aprender todavía más. Y cuando ya esté segura en ello, bueno, todo se podrá hacer. Claro que hay que innovar. Si no, nos quedamos fuera de juego. A ver lo que me comenta Margarita. Margarita está linda la mar. ¿Cuántas veces te ha encantado esa canción, Margarita? Muchas, muchas veces, sí. Nos vemos de nuevo. Sí. Estuvimos contigo cuando cerraste el negocio. No nos gusta, ya sabes. Cuando vamos a un negocio de un pueblo que cierra,
después de casi 100 años, pues no nos gusta. Pero en esta ocasión hay una esperanza, ¿no? Sí, sí, hay esperanza, desde luego que sí. Cuéntame, ¿cómo vino esta chica a ti o cómo fuiste tú a esta chica? ¿Cómo surgió esta pequeña historia de amor entre vosotros dos, que no sois familia y no os conocíais de nada? Bueno, conocernos, de aquí, sí. Del pueblo, del pueblo. Conocernos, sí, porque en un pueblo tan pequeño pues nos conocemos, vamos, desde que... Sí, además ella siempre había sido amiga de mi hija y eso, pero bueno. Pues yo creo que fue porque ella es la única y la primera que nos dijo cuando supo que teníamos ya la edad de jubilarnos, pues fue la primera que, antes de abrir ella esto, que nos dijo, oye, si cerráis el negocio, si os jubiláis, pues a mí me interesa. Entonces, bueno, pues bien, pues ya hablaremos. Pero claro, como nosotros no teníamos entonces pensado dejarlo, porque hemos estado muchos años más después, bueno, después de, nos hemos jubilado ya con 10 años más después de la edad, pues entonces, bueno, eso se quedó así. Y llega el día que cerráis. Pero llega el día que cerramos y entonces, pues, oye, y, pues no sé, pues mira... ¿Nadie de la familia lo quiere? No, nadie, claro. Es una cosa que se iba a perder, ¿no? Sí, 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 y nosotros no queríamos que se perdiera, por eso habíamos aguantado tanto. Pues pensamos, no sé, viendo que Raquel era una chica tan así, tan dinámica y con tantas ganas de trabajar y de hacer cosas y que había arriesgado, no sé, precisamente en época de crisis a montar un negocio, pues dijimos, bueno, vamos a decirle a ver si está todavía pensando que le podía interesar. Se lo dijimos, bueno, pues ella dijo que sí y pues nosotros encantados, pues bueno, pues vamos a ver. ¿Ha sido buena alumna? Buenísima, ya lo creo que sí, una alumna, pero así, pero muy, muy aventajada, claro que sí, porque, sobre todo por eso, porque es que tiene interés. A ella pues, quiere aprender, quiere hacerlo bien, quiere, y claro, pues pregunta, no sé, está interesada en hacerlo bien. Y eso es lo que más importa en estas cosas, porque claro, esto es una cosa de mucho trabajo, de... No sé, que hay que estar siempre, que no hay sábados ni domingos ni nada de eso, porque siempre hay que estar pendiente de la carne. Entonces, pues, como veíamos que ella tenía interés, pues vamos. Cuéntame, ¿qué es lo que le ha costado un poco más aprender? Sí, dime la verdad, Margarita. Pues yo no sé. ¿Nada? Hombre, nada, no lo sé. Pues, supongo que aprender todo cuesta, porque siempre hay detallitos que hay que tener en cuenta y no sé, pero como ella tenía ganas... Pues ¿y los primeros días? Cuéntame, decía, ¡ay, qué asco, la grasa, no sé qué o no! Bueno, los primeros días, sí, lo que es en la elaboración, ha estado más mi hermano que yo, porque él era el que estaba constantemente con ella, él se encargaba de decirle pues, los gramos de sal por kilo de carne, todas las cosas como se hace, cuánto ajo, cuánto orégano, no sé, todos los pequeños. No digas más que vas a descubrir al final de la receta. Bueno, si esto no tiene secretos, si es una cosa que es exactamente igual como lo han hecho mis abuelos y como lo han hecho los abuelos de toda la gente del pues pueblo. Pues eso, lo que me gusta es eso, que la gente que venga ahora a comprar aquí va a comprar lo mismo que compraba hace 20 años. Lo mismo, eso es lo que mismo, exactamente lo mismo, porque es que esto no ha variado nada. Y cuando tú pruebas ahora estas cosas que no has hecho tú ya, sí. ¿Te viene a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues nada, pues me viene a la cabeza, pues qué bien, pues es que es igual que lo que le hacíamos nosotros. Recuerdos, ¿no? Sí, sí, claro que recuerdos, muchísimos, y del, no sé, clientes de estos que han venido desde hace 40 o 50 años y siguen viniendo y dice, pero es que... Cuando has visto esta mañana a esta persona que ha venido de Madrid, ¿qué has sentido? ¿Como pues orgullo? Sentido, sí, sí, orgullo y alegría de ver que sigue siendo fiel a la cecina de Castrillo. Sí. Y que sea por muchos años, ¿no? Y por muchos años, creo que sí. Pues os damos muchísimas gracias a las dos y ojalá dentro de unos años podamos venir otra vez y ver cómo esto ha crecido muchísimo más. ¿Y hay algún que otro producto nuevo, Raquel, Pues también puede ser. Puede ser. Pues muchas gracias y que viva la cecina y los embutidos de Castrillo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.